Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos a los que se suman acá a la programación de El Break. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. A las personas que nos escuchan a través de la www.cafeclubradio.com y también las personas que nos ven en este momento en la señal de Facebook Live. Bueno, chicos, les pido disculpas acá por que estamos un poquito atrasados. He tenido acá unos problemas técnicos, pero no importa, nosotros ya estamos acá conectados a la programación. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como @cafeclubradio y ustedes también se pueden descargar nuestra aplicación en Google Play para que puedan disfrutar de todo el contenido de la buena música 24/7. Bueno, ya estamos acá, estamos lunes 24 de agosto, o una semanita nada más de que se acabe el mes. Y tenemos acá noticias nacionales e internacionales, así que vamos a compartir con todos ustedes todo lo que ha acontecido en el ámbito local e internacional. Juan Nacional autorizó plan piloto de retorno voluntario a clases presenciales en dos planteles privados de Guayaquil. El Ministerio de Educación informó que se autorizaron los proyectos pilotos de retorno progresivo a clases presenciales en los colegios Alemán Humboldt, sedes de Guayaquil y San Borondón, y Balandra Cruz del Sur. En reunión del Comité de Operaciones Especiales de Emergencia Nacional, se resolvió dar paso a las solicitudes de ambos planteles particulares desde el 1 de septiembre. Sin embargo, aclaró que los padres de familia y representantes de las instituciones decidirán de manera voluntaria el retorno a las clases presenciales. La cartera de Estado agregó que las clases en el régimen Costa y Sierra Amazonía seguirán de manera no presencial bajo el plan Aprendamos Juntos en Casa, iniciativa ejecutada durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. Es importante aclarar a la ciudadanía que esto no significa que todas las instituciones educativas del país retornarán a clases presenciales, sino que solamente las entidades aprobadas en la resolución y las que lo soliciten al COE Nacional y sean autorizadas como planes pilotos tendrán la facultad de hacerlo paulatinamente, cumpliendo estrictos protocolos de bioseguridad, señaló la cartera de Estado este 23 de agosto. Sobre esta medida, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ha mencionado que en la ciudad no se establecerá ningún plan piloto para salvaguardar la salud de los jóvenes y niños ante la pandemia. Esta decisión fue ratificada en reunión del COE local. Las mesas técnicas de educación en emergencia y de salud realizarán el monitoreo quincenal del pilotaje e informará sobre los resultados al COE Nacional. Así que ahí tenemos esta noticia acerca de este plan piloto de retorno a clases voluntario acerca de dos planteles privados acá en la ciudad de Guayaquil. Igual ya hemos visto también en diferentes entrevistas que la alcaldesa de nuestra ciudad, Cintia Viteri, ha mencionado que acá en Guayaquil no se va a establecer ningún plan piloto, todo para resguardar la salud de los jóvenes y niños, ¿no? Entonces hay que recordar también que esto es un plan piloto. Y obviamente vamos a ir viendo el desarrollo de esta noticia en otras instituciones educativas. Bueno, por acá también tenemos otra noticia. Guayaquil impulsó su nombre en los premios Latinoamérica Verde. Vamos a ver de qué se trata también esta noticia. Vamos a compartir también la pantalla para que ustedes puedan ver también la imagen que nosotros acá vamos a presentarles. Así que vamos a ver acá un ratito para que ustedes también puedan ver el desarrollo de esta noticia. Bueno, vamos a leer la noticia primero, ¿ya? Guayaquil impulsó su nombre en los premios Latinoamérica Verde. 6 iniciativas ambientales colombianas, 2 peruanas y 2 argentinas fueron las ganadoras en las 10 categorías de la 7ª edición de los Premios Latinoamérica Verde. La ceremonia se realizó la noche del sábado de forma virtual por la pandemia del COVID-19. Miles de asistentes a nivel mundial se enlazaron y compartieron más de 5.000 veces esta premiación a través de las plataformas de la organización y medios como DirecTV, Infobae y Bioguía.
Esta última, por ejemplo, tiene 18 millones de seguidores. Antes de la ceremonia se dio la Semana de la Sostenibilidad del 19 al 22 de agosto, durante la cual se dieron conferencias virtuales. Además, esos días y hasta ayer se iluminaron de verde los monumentos y edificios icónicos de la ciudad y de países como Argentina, Perú, Bolivia y Chile. Acá les voy a presentar la imagen para que ustedes también puedan ver que nosotros acá en Guayaquil hicimos lo mismo que en estos países, como en Chile, en Bolivia, en Perú, ¿ok? Acá vamos a, por acá tenemos la imagen que se las vamos a presentar. Lo que pasa es que no la encuentro. A ver, déjenme un ratito nada más. A ver, aquí está. No sé si ya se puede compartir la imagen, me avisa este señor productor. Bueno, ahí está también como nosotros en nuestro monumento pusimos también el color verde y bueno, obviamente Guayaquil impulsó su nombre en estos premios tan importantes que son los premios Latinoamérica Verde. ¿Okay? Otro de los ganadores en la categoría Producción y Consumo Responsable fue la iniciativa colombiana Eat Cloud, el cual conecta el ecosistema alimentario como un puente entre los excedentes de alimentos en perfecto estado, que no se alcanzan a vender o consumir en múltiples canales y las comunidades que verdaderamente lo necesitan. Con este premio, seguro muchas empresas van a creer en lo que estamos haciendo en el Banco de Alimentos, que van a tomar la decisión de donar en vez de botar la comida, dijo Juan Buitrago Ortiz, uno de los creadores de Eat Cloud. Lo importante acá son todos los proyectos, empresas. Todos estos proyectos se pueden replicar en diferentes países, sostuvo Sebastián Padín, de la iniciativa argentina Verde Agua, la cual ganó en la categoría Ciudades Sostenibles. Con esta idea se desarrolló más de 1,000 huertas hidropónicas que han producido alimentos en departamentos y terrazas. También se fomentaron estos sistemas en contenedores e invernaderos que permiten cultivar alimentos frescos y de calidad nutricional. Ecuador, que registró un total de 302 proyectos, fue el segundo país de la región con más iniciativas inscritas. De estos, 59 proyectos fueron seleccionados para formar parte del ranking y dos llegaron a la final sin éxito. En la ceremonia, la alcaldesa Cintia Viteri destacó: necesitamos hacer lo correcto, cada uno desde el lugar donde nos encontremos. La pandemia nos obligó a encerrarnos. El mundo entero vio con asombro cómo los demás países tuvieron la libertad de salir. Que el mundo nunca más tenga que elegir entre la raza humana y las demás especies. Estos premios cuentan con el respaldo del municipio de Guayaquil y el Comité Iniciativa Cívica 200 Años, cuyo presidente es el exalcalde Jaime Nebot. La participación en este concurso ha ido aumentando desde la primera edición del festival en el 2013. En total, en esos 7 años, se han recibido 144 proyectos de 930 ciudades y 41 países. ¿Okay? Entonces, acá tenemos estos premios muy importantes, premios Latinoamérica Verde. Así que esperamos que más años, más empresas se sumen, más empresas puedan también ayudar al medio ambiente en estos proyectos muy importantes. Y lo que dice acá Cintia es que nuestra alcaldesa Cintia es que necesitamos hacer lo correcto desde el lugar donde nosotros nos encontremos. Hemos visto que acá, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, mucha gente se vio en redes sociales ayudando a los demás, empresas también que se sumaron acá. Entonces, esperamos que muchos en el siguiente año también más empresas se sumen a estos proyectos de Latinoamérica Verde. Bueno, por acá también tenemos otras noticias que también les quiero compartir. Es que Masa Crítica Guayaquil impulsó minga de limpieza en Cerro Paraíso. Vamos a ver qué es lo que nos dice acá también esta comunidad Masa Crítica. El colectivo Masa Crítica Guayaquil, que promueve la movilidad sostenible en la ciudad, realizó el día de ayer una minga de limpieza en el Cerro Paraíso con el apoyo del personal del municipio de Guayaquil, Cuerpo de Bomberos y Puerto Limpio. Unas 50 personas se unieron a esta actividad.
Hicimos grupos para poder hacer un barrido del cerro, recogiendo botellas de vidrio y plástico regadas. Estos senderos son muy bonitos, así que los invitamos a que los conozcan y los cuiden, apuntó Alberto Hidalgo de Masa Crítica. Vamos a mostrar también acá una imagen para que ustedes puedan ver lo que estos chicos, este colectivo de Masa Crítica están promoviendo, que es la movilidad sostenible en la ciudad de Guayaquil. Igual ustedes también los pueden seguir en redes sociales si de pronto quieren sumarse también a esta gran causa. Así que ustedes ahí también pueden ayudar. Yo creo que es importante, yo creo que no es necesario, siempre lo he dicho, como que no tener tanto dinero, sino más bien las ganas de hacer y sobre todo de ayudar. Yo creo que eso también es importante. No sé si ahí también podemos ver la imagen de las personas que estuvieron en el colectivo ayudando. Por acá también algo que les quería seguir comentando de Masa Crítica. Durante la minga se recolectaron alrededor de 20 sacos de basura entre botellas, vidrios y otros desechos. ¿Okay? Moradores de la Ciudadela El Paraíso, como Enrique Guerrero, trabajaron para dejar limpio este pulmón verde de la ciudad. Guerrero agradeció esta iniciativa de conservación del Cerro Paraíso, un espacio natural turístico por el que se puede recorrer sus senderos rodeados de árboles y llegar hasta el Mirador de la Virgen. Así que para las personas que han tenido la oportunidad de visitar Cerro Paraíso, es un lugar hermoso. Yo he tenido la oportunidad también de visitar y de estar en los senderos. Es un lugar precioso. Así que es importante que nosotros cuidemos nuestra naturaleza. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Ahí está Masa Crítica con esta ayuda y, bueno, impulsando esta minga de limpieza en Cerro Paraíso. Por acá también algo muy importante que, bueno, está bastante una situación un poco compleja, son estas matanzas y amenazas en la frontera colombiana atemorizan a Carchi y a indígenas Aguá. Las masacres en Samaniego y a la Pi Ricaurte y la Guayanca, Tumanco, en Nariño, Colombia, frente a Carchi y Esmeraldas, que dejan 18 muertos en 8 días. Evidencia el retorno de una nueva ola de violencia que tiende a recrudecerse y podría provocar desplazamientos hacia Ecuador. La situación obligó al presidente de Colombia, Iván Duque, a visitar el sábado último a Samaniego, donde dijo que fueron homicidios colectivos. Advirtió que no habrá impunidad. Acusó al narcotráfico de expandir cultivos ilícitos y anunció que seguirá erradicando las estructuras criminales. Harold Ruiz, ex asesor de paz de Nariño, califica a los múltiples asesinatos como una tragedia humana provocada por el narcotráfico y dicen que han hecho esclavas a las comunidades indígenas Aguá, a las que someten con grupos armados forzándolos a migrar. Estos corredores ilegales en las fronteras colombo-ecuatoriana son utilizados para el tráfico de drogas, minería ilegal y trata de personas. El investigador señala que en ese territorio fronterizo, Nariño, hay 36.000 hectáreas de cultivos prohibidos, cultivados por 20 grupos armados que operan en la costa pacífica y en la cordillera. La falta de presencia de Estado colombiano, sumado a la intención del regreso de las fumigaciones aéreas, la instalación de carteles mexicanos y el cuestionado proceso de paz recalientan la frontera norte generando una estela de miedo y terror en sus habitantes fronterizos. Aguá de Ecuador tensos. Por los asesinatos de 3 nativos Aguá en Pialapí y por la ola de violencia reciente, el Comité Técnico Binacional Aguá se reactivó y mantiene reuniones virtuales desde el miércoles 19. Las 3 organizaciones Aguá de Colombia y una de Ecuador, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, coinciden que viven en medio de un conflicto ajeno y expuesto a riesgos. Jairo Canticruz, presidente de la Federación Aguá del Ecuador, comenta que en este mes líderes e indígenas han sido víctimas de la confrontación armada colombiana y cita que en Llorente hubo un atentado contra Javier Cortés. Bueno, ahí tenemos esta noticia que realmente es bastante preocupante, estas matanzas, estas amenazas a nuestros indígenas Aguá, así que esperemos las autoridades pues más adelante puedan dar solución a este problema.
Bueno, chicos, también acá les cuento que en el ámbito también deportivo, ayer Barcelona ganó el primer clásico del astillero del 2020 y se coloca a un punto del líder Liga de Quito. Supongo que los barcelonistas han de estar súper felices con esa victoria. Siempre el clásico es un clásico, ¿no? Siempre los clásicos son diferentes, tienen a veces alegrías y derrotas para los que pierden, lamentablemente, porque así es el fútbol, ¿no? Pero bueno, ayer Barcelona ganó el primer clásico del astillero y se coloca como a un punto del líder Liga de Quito. Barcelona remontó y se puso 2-1 a Emelec este domingo por la séptima fecha del torneo Liga Pro 2020, en el que se celebró el primer clásico del astillero de la temporada, sin público en el Estadio Monumental, con las medidas preventivas contra el coronavirus. Los eléctricos se pusieron en ventaja a los 65 minutos por medio de Roberto Ordóñez. Los canarios lograron la igualdad a los 82 con un penal de Fidel Martínez y finalmente firmaron la victoria a los 94 con un tiro frontal del paraguayo Cristian Coleman. El triunfo deja a Barcelona en el segundo puesto de la tabla con 14 puntos, a uno del puntero, Liga de Quito, que cayó 2-0 ante el Aucas el sábado por la noche. Los eléctricos, con 7 unidades, caen a la duodécima plaza de la clasificación. Así que ahí tenemos también en el ámbito local, acá en el fútbol, y en el ámbito internacional también el Bayern Múnich gana su sexta Copa de Eurocopa en la final más extraña de Champions League. El Bayern Múnich, campeón de la última Bundesliga, consiguió este domingo en Lisboa su sexto título de UEFA Champions League, merced a su triunfo por 0-1 ante el Paris Saint-Germain, que disputó su primera final. En una final disputada a puerta cerrada para clausurar una temporada marcada inevitablemente por la pandemia del coronavirus, fue un jugador francés y formado en la cantera del PSG, Kingsley Coman, el autor del único gol del partido en el minuto 59 para decidir ese duelo entre campeones nacionales de Alemania y Francia. Así que ahí también el día de ayer fue una noche futbolera, fue una noche súper interesante para todos los amantes del deporte. Bueno, por acá en noticias internacionales también les contamos que bombas en Filipinas dejan al menos 11 muertos. Presuntos extremistas islámicos detonaron dos bombas el lunes en un pueblo del sur de las Filipinas, matando al menos a 11 soldados y civiles, pese a la aplicación de estrictas medidas de seguridad debido a amenazas del grupo Abu Saif, informaron las autoridades. Casi 40 soldados, policías y civiles resultaron heridos en los ataques, dijeron funcionarios militares y policiales. Al menos 5 soldados y 4 civiles murieron en el primer ataque, cuando una bomba adherida a una motocicleta estalló al mediodía cerca de 2 camiones del ejército estacionados frente a una tienda de comestibles y una tienda de cómputo en el poblado Yolo, en la provincia Sulu, dijo el teniente general Corleto Binulam, comandante general militar. Así que también tenemos esta noticia a nivel internacional acerca de estas bombas en Filipinas que dejan 11 muertos. Bueno, por acá también hay algo súper chévere que sé que la gente lo está comentando, y es que revelan el primer adelanto de Batman. Sorprende Robert Pattinson. Hay algunos que están a favor, hay otros que tal vez están en contra, pero yo creo que hay que darle la oportunidad, ¿no? Vemos el tráiler, pero realmente no sabemos si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. Así que por ahí nunca faltan las críticas, nunca van a faltar los memes. Así que ya mismo les vamos a estar poniendo un poquito del tráiler. Pero antes también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @cafeclublatinoamerica. Antes de seguir acá con la programación, también tenemos recomendaciones para ustedes que siempre están pendientes de nuestra señal. Vamos con las recomendaciones. Azúcar La Troncal te invita a disfrutar una nueva forma de dulzura, a compartir en familia esos momentos únicos y especiales.
Déjate llevar por el incomparable sabor y calidad de todos nuestros productos que cuentan con los más altos estándares de calidad. En La Troncal, todo se hace con amor y compromiso con la madre tierra, con el medio ambiente y con los hogares ecuatorianos. Nos pueden encontrar en todos los supermercados a nivel nacional y en las tiendas de su barrio. Azúcar La Troncal, el dulce amor de la madre naturaleza. Así que ahí tenemos las nuevas presentaciones de Azúcar La Troncal en azúcar blanca y azúcar morena. Y bueno, también por acá otra recomendación de los mejores productos saboreando. Ahí tenemos también, ya ahí tenemos esta nueva presentación de Azúcar Saboreando, que la pueden encontrar en todos los supermercados a nivel nacional. Así que ustedes también ahí pueden encontrar en Mi Comisariato y Almacenes Día. Saboreando, un producto 100% ecuatoriano de excelente calidad, fabricado por Cedrax S.A. Y también los pueden seguir en las redes sociales como @productos_saboreando. Ahí tenemos los deliciosos productos saboreando. Y también esta recomendación del spa Stephanie Grijalva, que en estos momentos, hoy lunes, hay muchísimas, muchísimas promociones, así que ustedes no se lo pueden perder porque pueden visitar el spa Stephanie Grijalva. Ahí está Cyber Monday, tenemos 25% en todos los tratamientos, vean qué increíble, así que ustedes no se lo pueden perder. Y ustedes pueden ir al spa en sus tres sucursales, en la ciudad de la Kennedy, diagonal al Policentro, Urdesa Central, Víctor Emilio Estrada y al sur de la ciudad. Puedes agendar tus citas a través de los teléfonos 0980-820832 y al 625-70. El Spa Stephanie Grijalva, tu aliado de la belleza. Ahí miren, chicos y chicas también, porque también tienen las promociones para los chicos, por supuesto. Ahí está el Spa Relax, el masaje, las piedras calientes, hidratación. Tenemos otros tratamientos corporales, faciales, para los hombres también, por supuesto. Ahí está Chao a las Estrías. Miren esa promoción increíble. Todo lo que te incluye, así que ahí ustedes pueden ver todos los tratamientos. Ahí está Lipo for Men, ¿ah? Porque obviamente los hombres también tienen derecho a verse bien, obviamente. Ahí está todo lo que les incluye. Así que no se olviden de visitar al spa Stephanie Grijalva en sus tres sucursales. Bueno, gracias por estas recomendaciones también y a todos nuestros auspiciantes. Acá tenemos esta noticia que les había comentado, ¿no? Que está dando mucho revuelto en redes sociales, y es que revelan el primer adelanto de Batman. Sorprende Robert Pattinson. Como les había dicho, hay algunos que todavía están como muy escépticos en ver este protagónico por parte de Robert Pattinson, ¿ok? Entonces, Soy Venganza. Robert Pattinson hará que te olvides de los anteriores actores que interpretaron a Batman anteriormente. Este tráiler está volando cabezas y callando muchas bocas. No lo sabemos. Hay que darle, como lo digo, hay que darle la oportunidad. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que va a pasar con esta película. Recordemos que uno de los personajes principales de Robert Pattinson obviamente ha sido Crepúsculo, obviamente tiene otros papeles en el cine, pero tal vez la gente por eso no le tiene mucha fe, ¿no? Entonces vamos a ver cuándo realmente va a salir esta película, y acá les tengo algunos datos. Warner Bros. Oficialmente dio a conocer la nueva fecha de lanzamiento de Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves. 1 de octubre de 2021. Recordemos que estaba programada para el 25 de junio de 2021. Luego de que se dijera que el actor estaba teniendo problemas para lograr el físico que requiere el personaje, ya que se filtraron algunas imágenes de cómo luce haciendo el papel de Bruce Wayne. Hace unos meses comenzó el rodaje de Batman en Londres y ya revelaron algunas fotos en las cuales se aprecian dos de los principales actores de la cinta, Robert Pattinson y Colin Farrell, quienes han estado en el set y fueron capturados en medio de las grabaciones. No sé si ahí estamos viendo ahorita en pantalla un poquito del tráiler. Mucha gente le está dando el beneficio de la duda a Robert Pattinson, porque aparentemente, como se ve en el tráiler, se ve algo interesante, le da como un giro diferente de lo que tal vez hemos estado acostumbrados a ver, ¿no? De diferentes actores que han interpretado a Batman. A mí, en lo personal, me encanta, y es uno de mis favoritos, Christian Bale. Me encanta realmente
esta película, y interpretada por Christian Bale, pero vamos a darle la oportunidad, ahí vamos viendo que el tráiler ha llamado la atención de los fanáticos, hay tal vez para algunos aciertos, tal vez para otros hay un desacierto, y me da mucha risa porque la gente empezó con los memes y diciendo que Robert Pattinson no iba a lograr tener el físico que se requiere para ese tipo. Hay, por ejemplo, en esta imagen que se lo ve con la sombra negra en los ojos, mucha gente dice que parecía emo. Entonces, hay muchísimos comentarios, ha dado mucho de qué hablar ahora que el fin de semana, pues, estuvieron ahí con el tráiler oficial. Bueno, solo el tiempo lo dirá y cuando se estrene, pues, vamos a ver qué tan buena va a ser la actuación de Robert Pattinson. Así que hay que darle el beneficio de la duda. Se ve interesante el tráiler, aunque hay algunos que realmente nunca nada les complace, pero me parece que dentro de lo posible se ve bastante interesante cómo le van a dar este giro, ¿no?, a este icónico personaje. Bueno, chicos, espero que les haya gustado acá estas noticias. Y bueno, el día de mañana también vamos a ver en esta semana invitados súper, súper interesantes con temas súper chéveres. Así que espero que también nuestro programa, si ustedes se lo pierden, pueden también ingresar a la página de Facebook Café Club Radio. Ustedes ahí también pueden enterarse de todos los temas y todas las cosas que nosotros siempre tenemos para todos ustedes. No se olviden que nuestro programa, si ustedes también quieren ver nuestro programa, si les gustó hoy, si les gustó el programa, por ejemplo, de los miércoles, que tenemos el segmento de Mujer Actual con Leonor Cernaque, con nuestros artistas, con el análisis de la película los jueves, etcétera. No se olviden que el break también se transmite de lunes a viernes, así es, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Así que si ustedes están de pronto cocinando, están haciendo alguna receta, pueden también ingresar a nuestro Facebook, Café Club Radio. Pueden escucharnos también en nuestra página web, la www.cafeclubradio.com. Y también pueden descargar nuestra aplicación en Google Play para que puedan disfrutar de toda la buena música, también de todos los diferentes temas invitados, porque acá tenemos súper buen contenido. Así que para todos los gustos hay también, nosotros tenemos diferentes cosas. Así que, chicos, les agradezco a las personas que el día de hoy se han sumado a la programación. Así que nos vemos el día de mañana con muchísima más información e invitados especiales, solo aquí en El Break. Que tengan un hermoso día. Lo que tú escondes, lo que no dices al hablar, moviendo todo el cuerpo, te quiero ya. Me miras desde lejos, creo soñar despierto. Enseguida tomaste el control, creaste una sensación, me hizo brillar, me puso a flotar, estando uno a uno yo no pude aguantar. Tu pelo, tus pechos, causaste un sentimiento, deseo, no quiero jugar con este momento. Cargada de la red, Café Club Radio. Café Club Radio.
Inicio de espacio publicitario. La vida no es lo mismo sin ti. Sin tu compañía. Pero hay un lugar especial. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Cervecería Cantana se ha convertido ya en una insignia cuencana. Todo esto debido a que cuidamos cada uno de los detalles del proceso. Apasionadamente vigilamos cada etapa del cocinado de nuestra cerveza y de su fermentación. Estamos conscientes en Cantana que para poder darte y brindarte un producto excepcional, se requiere no solamente de perseverancia, sino también de un amor profundo a la cerveza ecuatoriana. Cerveza Cantana, una cerveza con historia. Aunque parece una misión imposible, contar con un respaldo que te permite obtener cobertura y reembolso sobre tus gastos médicos, ambulatorios y hospitalarios o de siniestros vehiculares, y te asustan las letras chiquitas del contrato de tu póliza, tranquilo, todo está previsto. Te asesoramos sobre las coberturas más confiables y responsables para tu familia, tus bienes y el futuro de quienes amas. Somos Yo Seguro, tu broker de seguros. Atención 24/7, los 365 días del año. Inclusive feriados en la hora del brindis. Somos asistencia real. Yo Seguro, soy feliz. De la familia y la juventud, accede a un descuento de del 35 al 100% entre cuotas con nuestros aliados de la salud y un cupón Carico de productos saludables. No te lo pierdas. Fin de espacio publicitario. Llegó nuestro momento, siempre en sintonía, donde sea que me encuentro. Con Café Club, lo más cool estás oyendo. No me escuchas porque somos como tú. Somos Café Club. Latinoamérica, directo, su aroma de café. Estamos junto a ti, donde sea que tú estés. Sabemos quién eres tú, porque todos somos Café Club.